Un 26 de septiembre en la historia de la Guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. El 26 de septiembre de 1932 pudo ver el final de la guerra el teniente boliviano Luis Reynolds, quien perdió la vida al tratar de contener una irrupción de fuerzas paraguayas en las postrimerias del asedio al Fortín Boquerón. Poco antes, presintiendo el final, había escrito a su madre: adiós, mamita dorada, consuela a mi viejo, dile que su hijo supo luchar hasta vencer o morir. Luis Reynolds, Ergía, murió rechazando a los paraguayos que intentaban ya ingresar al fortín. Le siguió el capitán Luis Rivero Sánchez, interponiéndose a las tropas paraguayas que ya se veían dueñas de Boquerón. Después de una herida mortal y tras varios días agonizando, pereció también el capitán Tomás Manchego, el 26 de septiembre, quien en un honroso gesto alegórico pidió ser sepultado junto a su viejo amigo paraguayo, encontrado herido en combate, el teniente Velázquez. Ambos habían sido compañeros de armas en la Academia Militar de Chile, donde forjaron una amistad de la que no se renegaron jamás. El 28 de septiembre, el grupo de heridos famélicos, sin agua, comida o munición suficiente para seguir combatiendo, recibieron un despiadado mensaje de sus jefes arrojado desde un avión. Atentando contra la disciplina, se ordenaba a los sitiados defender Boquerón por 10 días más. El teniente coronel Marzana reunió a sus hombres y se decidió que se trataba de una pretensión inhumana. El 29 de septiembre, sobrellevando la desgarradura de aceptar una derrota, decidieron plantear al enemigo una capitulación honrosa. Parafraseando al escritor Augusto Céspedes, estos valientes de temple espartano en las 3 semanas previas habían escrito una de las crónicas más heroicas de una guerra estúpida